Bien, la verdad, poco a poco nos hemos ido conociendo. El equipo tuvo una etapa de pretemporada dura, con la verdad bastante físico que hoy ya en semana previa el profe trata de pues para el equipo, ¿no? Entenderte un poquito más en el terreno de juego, movimientos, muchas cosas que se manejan en lo táctico, pero emocionado porque el primer partido es aquí en casa y también con la obligación de responderle a la afición, ¿no? Sabemos las expectativas que se han creado, así que nosotros estamos conscientes de lo que nos vamos a jugar el fin de semana y todo el torneo. La comunicación, ¿verdad? Bien, ya lo conocía, nosotros jugamos en Atlas mucho tiempo, así que creo que no va a haber mayor problema, ¿no? El entendimiento es ahora sí que en lo colectivo, porque prácticamente son pocos con los que he conocido, he jugado, entonces creo que eso te lo va a ir dando partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. El equipo tiene que ir sacando puntos sí o sí. Lo más importante es que vamos aquí a casa. Tenemos que, sí, claro que uno, yo creo, yo soy de la idea en que el que mejor juega tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Así que sé que en el ascenso los partidos son difíciles, complicados, cerrados, pero aún así yo veo la calidad del equipo que puede aparte de ganar, puede generar fútbol y tener, ahora sí que ganar y gustar, ¿no? Tener un buen funcionamiento. Esperemos que así sea. Lo más importante para nosotros son los resultados, pero bueno, poco a poco tenemos que ir consiguiendo un buen fútbol. ¿Cuáles serían las fortalezas de Mineros? Lo poco que he platicado con la gente que estuvo allá, que hemos analizado, es la rapidez que tiene, ¿no? La rapidez que tiene al desdoble. Tiene gente alta, conozco a Nurse, lo van a buscar mucho por el juego aéreo, así que tenemos que estar muy coordinados en la defensa y tratar de neutralizar esos centros. No, trataremos de cumplir las expectativas. Sé que, te digo, sé que se ha creado mucha mucha emoción en todos aspectos. Nosotros también estamos emocionados de debutar. Que confíen en nosotros y que nos apoyen nada más.